será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia. Esto es la CELAC y ojo con los medios, está en la CELAC. Exactamente. ¡Espectacular! Dos palabras. ¡Impresionante! Bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Sí, disfrutando de este momento. Vamos a escuchar a Juan Manuel Santos ya, que los presidentes... Presidente mata presentador trucho de televisión. Adelante, Santos. Costa Rica. En la lucha contra la pobreza. Porque superar la pobreza no basta con alcanzar cierto nivel de ingresos, sino que también hay que tener en cuenta la educación, la salud, el trabajo, el acceso a servicios públicos, las condiciones de vivienda, entre otras variables. En este índice multidimensional bajamos casi 6 puntos entre el 2010 y el 2013, pasando de 30.4% a 24.8%. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con programas sociales focalizados en educación y nutrición de los niños, con un programa que hemos denominado Familias en Acción, apostando a la atención integral en primera infancia. Bueno, esto está pasando en este mismo minuto en San José de Costa Rica. ¿Usted conoce Costa Rica? Conozco. Sí, ¿qué nos podría contar, qué nos podría enumerar, qué nos podría describir de esa capital centroamericana, de la Suiza de Centroamérica? Dicen así, ¿no? Sí, le dicen la Suiza de Centroamérica. Bueno, Costa Rica en sí es uno de los territorios con más biodiversidad del planeta, más del 40% de su territorio protegido en parques naturales, una flora y fauna que no tienen ni Europa ni Estados Unidos junta, costas, playas, la zona... Pero nosotros sí. ¿Quién? Bolivia. Bolivia sí, igual creo... Los bosques que hay acá. Los bosques que hay acá, sí, sí. Pero Costa Rica, por lo pequeño que es, un país muy, muy ¿Hay chiquito. ¿Hay volcanes además de bosques? Volcanes. Volcanes. Activos volcanes que... Volcanes Sí, sí, tienen también. Bien, y en provoca la muerte, desolación. En la zona de Cartago. Genocidios, de todo. No, bueno, pero no han tenido actividad. Muchos volcanes ahí. Actividad agresiva no han tenido. Muchos volcanes en Centroamérica. ¿En Panamá? No, ¿no? En Panamá no, en Nicaragua sí. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Guatemala tiene unos volcanes hermosos. México. México, la ciudad de México, ubicada a 2.200 y un poquito más de metros de altura, está construida a las faldas del volcán Popocatépetl, que en cualquier momento erupcionó varias veces, pero es sumamente riesgoso. Una erupción masiva de ese volcán podría causar decenas de miles de muertos en la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Cuáles son las ciudades más grandes del mundo? Tokio, New York, San Pablo, Ciudad de México, San Pablo. ¿Nueva Delhi también? Bien. Sí, también. Bien, cortamos al presidente Santos porque está dando datos, que no hace una declaración tan política. Por eso hemos salido del presidente, pero volveremos en cualquier momento. ¿Cómo viste las primeras jornadas CELAC? ¿Pocos presidentes hablando? Sí, hablaron pocos presidentes. Inició más o menos a las 11 horas, al mediodía de la hora boliviana, y inauguró el presidente de Costa Rica. Después hablaron de la FAO y de la OEA, representantes, y habló Correa, muy breve. Después Raúl Castro habló, sí, bastante, habló
que entrega la presidencia. Exactamente, un promedio de 40 minutos. Habló Bachelet. No, ahora a Costa Rica le entrega a Ecuador. Sí, sí. Antes había sido Raúl. Piñera, había sido Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador. Esa bien, es la progresión. ¿Qué dicen Gringolandis de esto que está sucediendo en Costa Rica? No hubo declaración aún. Me parece que Estados Unidos va a esperar a la declaración final. Les están hablando bien de Obama, sí, por el tema de las pero relaciones. Igual en las pocas alocuciones que hubo mención también al fin del embargo, a que de una vez por todas, digamos, celebraron el reanudamiento de relaciones entre ambos países, pero pidieron que, digamos, ese avance sea de la mano con el fin del bloqueo que hace más de 50 años que sufre Cuba. Bueno, escuchemos un minutito más a Santos, a ver si está en alguna definición más política o que tenga que ver con el proceso de paz, conflicto interno, ¿no? Y si no, regresamos, dale. Y la reinserción en la vida civil. Lo que falta, sin duda, es complejo, es difícil. Pero lo importante es que existe la voluntad firme de diálogo y que tenemos el compromiso ante los colombianos, ante la región y ante el mundo de seguir adelante. Hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba, a Venezuela y a Chile por su generosa colaboración con nuestro proceso. Y agradezco a todos los países de América Latina y del Caribe su respaldo permanente y unánime. Es muy importante para nosotros, para el proceso, ese apoyo político de la región. Finalmente, quiero destacar un avance que nos complace a todos en la región. Hace casi 3 años, cuando Colombia fue sede de la sexta cumbre de las Américas, me refería a Cuba en mi discurso de instalación con las siguientes palabras: el aislamiento, el embargo, la indiferencia, el mirar para otro lado han demostrado ya su ineficacia. En el mundo de hoy no se justifica ese camino. Es un anacronismo que nos mantiene anclados a una era de guerra fría superada hace ya varias décadas. Así, ¿cómo sería inaceptable otra cita hemisférica con un Haití postrado? También lo sería sin una Cuba presente. No podemos ser indiferentes a un proceso de cambio al interior de Cuba que es reconocido cada vez más ampliamente y que debe continuar. Y es hora de superar la parálisis a la que lleva la terquedad ideológica y buscar consensos mínimos para que ese proceso de cambio llegue a buen puerto, sin bloqueo, por el bien del pueblo cubano. Pues bien, hoy, 3 años después, nos preparamos para celebrar en Panamá una cumbre de las Américas verdaderamente histórica, una cumbre como debe ser, con Cuba y todos los países del hemisferio. Cada día que pasa, nos convencemos más de que los conflictos y las diferencias a nivel interno y a nivel internacional pueden superarse y deben superarse con el diálogo, con la comprensión y con el respeto. Muchas gracias. Ahí está, mantengamos eso, mantengamos el cromita ahí para que nuestros queridos televidentes puedan observar qué está sucediendo en vivo y en directo en San José de Costa Rica. Ahí sí, ya declaraciones más políticas, evidentemente, de Juan Manuel Santos, refiriéndose a lo que falta para resolver el conflicto interno y a la situación en Cuba y al fin del bloqueo, más precisamente. Y recordando que en la anterior cumbre de las Américas, que justamente fue en Colombia,
y el presidente Santos era anfitrión en ese momento, él fue quien tomó la palabra para que decir que nunca más puede haber una cumbre de las Américas sin Cuba presente. Habla Daniel Ortega, presidente de la hermana República de Nicaragua. Me parece que es más que pertinente enlazarnos con la señal oficial de la CELAC. Es comprensible, es explicable que siga siendo ausente Puerto Rico. ¿Quién está detrás del bloqueo a Cuba? Detrás del embargo. La potencia que viola los derechos humanos de todo un pueblo de manera sistemática, despreciando la votación mayoritaria en Naciones Unidas, 188 naciones votando continuamente en contra del bloqueo, y ahí no vale la democracia para el yanqui. Para el yanqui es la fuerza, para el yanqui es su traspatio. Y frente al fortalecimiento de los diferentes foros regionales y en particular de la CELAC, el yanqui sigue conspirando. Y claro que quiere debilitar, destrozar, partir este foro. Pero aquí está la respuesta de nuestros pueblos a través de sus gobernantes, reunidos de nuevo en la tercera cumbre de la CELAC. ¿Y quién está detrás de la política de neocolonización de Puerto Rico? El yanqui. El yanqui no cambia. El mundo cambia, pero el yanqui no cambia. Nos quiere presentar como grandes concesiones, después de los anuncios que hizo el presidente Obama, que han generado mucha expectativa respecto a Cuba. Palabras valientes, indiscutiblemente, lo reconocemos. Pero el presidente Obama está atrapado por el yanqui, está atrapado por el imperio. ¿Qué es lo que le concede a Cuba? Que los turistas podrán gastar un poquito más. Que los cubanos podrán recibir un poquito más en la remesa. Y el embargo, y el bloqueo, y las sanciones a terceros países que comercian o empresas que comercian con Cuba. Violación a los derechos humanos en estos tiempos. En estos días de cambios en nuestro planeta, donde emerge la multipolaridad a pesar del yanqui. ¿Y quién está detrás de las conspiraciones en contra de la revolución bolivariana, de la revolución de Bolívar, de Chávez, de Nicolás ahora, conduciendo ese proceso? ¿Quién está detrás? ¿Acaso no salieron las pruebas ahí cuando el golpe contra Chávez, que era el yanqui el que estaba detrás, conspirando contra ese proceso de libertad, de dignidad, de soberanía, de generosidad? Y no se cansan de conspirar, y siguen conspirando. Y vemos claramente cómo tratan de repetir la historia de Chile. Querida presidenta Bachelet, compañera presidenta, quieren repetir la historia de Chile con Venezuela. Quieren aplicar y están aplicando el mismo guión, lo están aplicando ya. Y quieren que esto culmine con un golpe militar sangriento, brutal, como el que propiciaron los yanquis ahí en Chile.
Ellos no están tranquilos. No están tranquilos con nuestras decisiones. Ellos están irritados con nuestras decisiones. Ellos no quieren estas reuniones de la CELAC. Ellos quieren a todos nuestros países subordinados. No han renunciado a aquel principio de América para el Yankee. Lo mantienen vivo. Y nosotros aquí dando la batalla para erradicar la pobreza, la miseria, y ellos conspirando en contra de nuestros esfuerzos para ir erradicando la miseria y la pobreza, y llevándole salud y educación y un mejor nivel de vida a las familias de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Nosotros, queridos hermanos latinoamericanos y caribeños, hemos incorporado a la delegación de Nicaragua porque creemos que es algo elemental de solidaridad y de cumplimiento con un mandato de Naciones Unidas. Hemos incorporado a una delegación de patriotas de Puerto Rico. Aquí nos han acompañado, nos acompañan y esperamos que nos acompañen también en la Cumbre de las Américas, presidente Varela. Esperamos estar en Panamá y que nos acompañe nuestro hermano Rubén Berrío, muy conocido por muchos de ustedes, Rubén, un gran luchador, defensor de la soberanía de nuestros pueblos. Y quiero, para concluir mi intervención, mis palabras, quiero pedirle a Rubén que concluya mis palabras. Venga, Rubén, concluya mis palabras. Señores presidentes, señoras presidentas, la persistencia del colonialismo en mi patria, Puerto Rico, constituye una afrenta a la dignidad de nuestra América. La colonia del Estado Libre Asociado, que ni es Estado, ni es libre, ni es asociado, es una rémora de los tiempos de sumisión y genuflexión que padeció gran parte de nuestra América. La presencia hoy aquí de un independentista puertorriqueño es clara señal de los nuevos tiempos. Una América Latina y el Caribe que reclama sus derechos altiva y de pie. Porque nuestra América es una sola patria. Por donde va uno, vamos todos. Tan libre será América Latina y el Caribe como libre sea Puerto Rico. Desde Bolívar, pasando por Martí, Sandino y Albizu Campos, hasta hoy, los hijos más preclaros de nuestra patria grande han sido defensores insobornables de la independencia de Puerto Rico. Puerto Rico es el verso que les falta al poema libertario de Bolívar. Ya en el 2014, la CELAC, fiel a esa trayectoria, en su última cumbre reclamó como suyo a Puerto Rico y encomendó a su directiva a llevar a cabo las gestiones necesarias para adelantar nuestra descolonización. El colonialismo constituye una violación a los más elementales derechos humanos. De ahí que el derecho inalienable a la libre determinación e independencia sea norma absoluta del derecho internacional. El Comité de Descolonización de la ONU ha reiterado por unanimidad en innumerables ocasiones el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Además,
ha instado a los Estados Unidos a cumplir con su obligación descolonizadora y ha solicitado a la Asamblea General que se pronuncie sobre el caso colonial de Puerto Rico. Los puertorriqueños, enfrentados a la potencia más poderosa del mundo, siempre nos hemos mantenido en pie de lucha. Estados Unidos ha recurrido a todo, desde las persecuciones inmisericordes hasta la compra de conciencias. Pretendieron arrancarnos el idioma, las costumbres y socavar nuestra hermandad con la patria grande. Pero hoy somos más orgullosamente puertorriqueños y latinoamericanos que nunca. Muchas veces estuvimos solos en nuestra lucha, pero estos son otros tiempos y nuestra América ha despertado. En Vieques, el pueblo puertorriqueño, con la fuerza moral y la desobediencia civil, puso de rodillas a la Marina de Guerra norteamericana y la forzamos a salir de nuestro suelo. Y en el plebiscito del 2012, nuestro pueblo repudió en las urnas al régimen colonial con un contundente 54% de los votos. Hoy, cuando los cambios anunciados desde Washington y La Habana preludian una nueva relación entre Estados Unidos y nuestra América, sería inconcebible mantener en Puerto Rico un estatus colonial. Es hora de que la CELAC pase de la palabra a la acción. Primero, el cuarteto de la CELAC, encabezado por su presidente, en consonancia con el mandato de esta organización, debe implantar un plan concertado para que la Asamblea General se pronuncie sobre el caso de Puerto Rico. Segundo, la CELAC debe reclamar al gobierno de los Estados Unidos la liberación del patriota Oscar López, el preso político más antiguo del mundo, que ya ha cumplido 34 años de cárcel. Y además, la CELAC debe estar atenta ante cualquier maniobra dirigida a perpetuar el colonialismo en Puerto Rico con cualquier nuevo disfraz. Al hacer estos reclamos, hablo a nombre de la incuestionable mayoría de los puertorriqueños. Repito, al hacer estos reclamos, hablo a nombre de la incuestionable mayoría de los puertorriqueños. Hacer la independencia nos compete a los puertorriqueños. A la América Latina y al Caribe, sin embargo, le corresponde ser solidaria con nuestro derecho a la independencia y con nuestra exigencia a los Estados Unidos de ponerle fin al coloniaje. Yo sé que falta mucha lucha por delante, pero Puerto Rico será libre. Y entonces podremos todos por fin decir que hemos cumplido con el mandato de nuestros libertadores. Honremos a nuestra patria grande. ¡Que viva Puerto Rico libre! Bueno, una declaración histórica, impresionante, muy emocionante, ese representante de Puerto Rico que, recordemos, tiene o vive bajo el estatus de un Estado libre y asociado, es la denominación oficial impuesta por Estados Unidos. Los puertorriqueños solo tienen derecho a elegir mediante el voto a un gobernador. O ni siquiera. No. El gobernador lo impone. El gobernador lo eligen en Washington. Elige dos representantes que no tienen ni. Al Parlamento de Estados Unidos que no tienen. No tienen voto. Exactamente. No, es. Y además, digamos, eso sí, después participan. Sus hombres pueden participar en las guerras de libertad que encabeza Estados Unidos por el mundo. Los someten al pago de impuestos. Tienen un montón de sometimiento de los puertorriqueños, que tienen este eufemismo de Estado Libre y Asociado, cuando en realidad es una colonia o una semicolonia de los Estados Unidos. ¿Estás seguro que no eligen el gobernador, no? No. Interesante casi, también el discurso de Daniel Ortega. Vamos a chequearlo. Interesante también el discurso de Daniel Ortega,
Y el gesto, ¿no? ¿Qué gesto de ceder su silla a un representante puertorriqueño, ¿no? Ahí están dialogando, nosotros tenemos que hacer un corte. Vamos a hacerlo así, después podemos seguir con este encuentro histórico que se está dando en Costa Rica. Estábamos viendo el tema de Puerto Rico. Efectivamente, el gobernador, o efectivamente no, corregimos, lo elige el pueblo de Puerto Rico, dice, desde 1948. Antes de 1948, el gobernador era nombrado por el rey de España o por el presidente de Estados Unidos. A partir de 1948... Claro, cuando era colonia española Puerto Rico. Exactamente. Pasaron de una mano a otra. El presidente de Puerto Rico es Barack Obama. Bueno, vamos a escuchar a Rafael Correa hoy más temprano. Sí, abrió, fue uno de los primeros presidentes luego del presidente de Costa Rica y enumeró, digamos, una serie de conceptos siempre muy claros el presidente ecuatoriano. Dale, vamos. La 7 es, por las deudas. La eliminación de la pobreza es un imperativo moral para nuestra región y para el planeta entero. Porque por primera vez en historia no es fruto de escasez de recursos, sino de inequidad. Y esta a su vez, consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Como decía Gandhi, la pobreza es la peor forma de violencia. Y hemos declarado supuestamente a Latinoamérica y al Caribe como una zona de paz. Eso es una profunda contradicción. Siempre soy temeroso de que nuestros pueblos se cansen, de que nosotros estemos en tantas cumbres y ellos, sobre todo los más pobres, continúen en profundos abismos. La integración debe dar frutos concretos y para ello, insisto, necesitamos metas cuantificables y trabajar con eficiencia, eficacia, decisión y excelencia. Además, necesitamos mutua solidaridad, hablar claro, sin temores, porque tenemos la verdad. Basta del bloqueo criminal a Cuba, que atenta contra toda la Carta de Organización de Estados Americanos, atenta contra la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, atenta contra el derecho internacional y contra todos los principios que en sus discursos dicen sostener y defender. Basta de especuladores financieros que quieren saquear a nuestros pueblos, el ser humano antes que el capital. Basta del colonialismo más burdo en el siglo XXI en nuestra América. Todo nuestro apoyo a Argentina y en su derecho soberano sobre las Islas Malvinas. Basta de guerras económicas contra países como Venezuela, que nos recuerdan bastante bien la guerra económica de la burguesía chilena contra Salvador Allende, cuando se dieron cuenta que no podían vencer en las urnas al ser contundentemente derrotados en marzo de 1973 en las elecciones legislativas. Todo nuestro apoyo, cariño, solidaridad, acompañamiento, de ser posible, al gobierno y pueblo colombianos en su búsqueda de la paz, del cese a la violencia. Ojalá el 2015 sea el año de la paz para Colombia, para Sudamérica y para Latinoamérica. Nuestro abrazo cariñoso a ese entrañable presidente y amigo Pepe Mujica. Creo que será su último encuentro multilateral como presidente de Uruguay. Pasa la posta el 1 de marzo otro querido amigo, Tabaré Vázquez. Mucha suerte, Pepe. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Nuestro saludo y deseos del mayor de los éxitos en estos nuevos periodos de gobierno para nuestra querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, que asumió el 1 de enero su segundo periodo de gobierno, y para nuestro querido compañero Evo Morales, tercera vez electo como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Qué momentos, ¿no? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos de nuestros presidentes que están ahí? ¿Cómo vamos a extrañar al Pepe Mujica? Sí, lindo gesto de saludar a quizás uno de los presidentes que seguramente fue el de los que llegó al poder de manera más
anónima, con menos conocimiento, sobre todo, obviamente, no hablamos al interior del Uruguay, sino en el resto de América Latina y el mundo, y generó una empatía, una simpatía, y hoy, a 5 años de esa presidencia, vemos notas, creo que de las cadenas más inverosímiles del mundo, hablando del presidente pobre. Qué grande el Pepe, qué grande. Lo amamos al Pepe Mujica. Vamos a escuchar al presidente de Cuba, Raúl Castro, más temprano. Obviamente una de las intervenciones más esperadas por el momento muy especial que se está viviendo en torno a las relaciones o al restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, lo que evidentemente configura una etapa novedosa, una etapa que genera mucha expectativa, no solo en Cuba, sino en toda la región. Vamos a escucharlo a Raúl. El presidente de los Estados Unidos reconoció el fracaso de la política contra Cuba, aplicada por más de 50 años, y el completo aislamiento que ha provocado a su país. El daño que el bloqueo ocasiona a nuestro pueblo, y ordenó la revisión de la obviamente injustificable inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. También ese día anunció la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con nuestro gobierno. Estos cambios son el resultado de casi siglo y medio de heroica lucha y fidelidad a los principios del pueblo cubano. Fueron también posibles gracias a la nueva época que vive nuestra región y al sólido y valiente reclamo de los gobiernos y pueblos de la CELAC. Han sido una reivindicación para nuestra América que actúa en estrecha unidad por este objetivo en la Organización de las Naciones Unidas y en todos los ámbitos. Se demuestra la certeza de Martí cuando escribió que un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Cuba y los Estados Unidos debemos aprender el arte de la convivencia civilizada, basada en el respeto a las diferencias entre ambos gobiernos y en la cooperación en temas de interés común, que contribuya a la solución de los desafíos que enfrentan el hemisferio y el mundo. Pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social, ni claudicar en uno solo de nuestros principios, ni ceder un milímetro en la defensa de la soberanía nacional. No nos dejaremos provocar, pero tampoco aceptaremos ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos. Nos hemos ganado este derecho soberano con grandes sacrificios y al precio de los mayores riesgos. Está comandante Raúl Castro, uno de los héroes de la Sierra Maestra, de la lucha en el monte de la guerrilla del movimiento 26 de julio, del ejército rebelde en contra de la dictadura de Batista. Está hablando el presidente de Panamá. Vamos con él. Vamos a escucharlo, dale. El tiempo que se le dedica de recursos humanos, de energía, para que esto se convierta en medidas específicas de cooperación entre los países, buscando que esta cooperación
nos ayude en todas las luchas que tenemos en los temas que he mencionado anteriormente. La región tiene noticias positivas. Sin duda alguna, el diálogo entre Estados Unidos y Cuba es algo que todos estamos contentos. A escasos días de haber ganado la presidencia de la República de Panamá, como país soberano y como país anfitrión, tomamos la decisión de invitar de inmediato a nuestro hermano país, gobierno de Cuba, a la cumbre. Y de esa forma dimos un granito de arena a un diálogo que para nosotros es muy positivo. Y hoy ratificamos nuestro compromiso de acompañar este proceso y toda la CELAC que ha manifestado ese respaldo hasta que se levante el embargo y hasta que se restablezcan las relaciones diplomáticas y podamos ya consolidar nuestro continente y las relaciones entre todos los países de nuestros continentes. En este sentido, reconozco el trabajo que ha hecho el presidente Raúl Castro, el presidente Obama, el canciller Kerry, el canciller Bruno Rodríguez. Es el camino correcto. Siento que las diferencias hay que resolverlas en el diálogo, hay que resolverlas buscando esas soluciones, porque el tiempo que estamos en estas sillas es un tiempo limitado. No estaremos siempre en ellas. Es tiempo que nos da Dios para servir a nuestros países, a la región, y tenemos que usarlo de una forma constructiva y productiva a favor del continente. También reconozco el avance positivo del diálogo de la paz en nuestro vecino y hermano país de Colombia, y nos sentimos optimistas que ese proceso va a concluir y va a ayudar que muchos recursos que tanto Colombia e inclusive Panamá le toca invertir en temas de seguridad por las situaciones que se dan en nuestra frontera puedan ser enfocados a atender los problemas sociales que afectan a nuestros países. Hay situaciones políticas en otros hermanos países, pero cuando sube el nivel de tensión política, lo que nos toca a los dirigentes de los otros países es colaborar para bajar ese nivel de tensión. Es muy fácil tirarle más leña al fuego. Lo difícil es apagar el incendio y sobre todo asegurar que el incendio no afecte o tenga daños colaterales en quienes no tienen nada que ver o que nunca hicieron nada para provocarlo. Por eso, nuestro país se prepara para la Cumbre de las Américas, una cumbre histórica, una cumbre que va a encontrar un continente unido, un continente buscándose a sí mismo como lo estamos haciendo en la... Atención, en esta declaración del presidente de Panamá es muy importante. Habla de la necesidad o de la pertinencia del restablecimiento de relaciones. Se refiere al conflicto interno de Colombia y habla sobre otros países que tienen conflictos y que a los presidentes les toca ayudar y no echar más leña al fuego. Es una referencia obvia a la visita de Sebastián Piñera, Andrés Pastrana y Calderón, y también el expresidente y Felipe Calderón, a la República Bolivariana de Venezuela, donde evidentemente, en palabras del presidente panameño, no hicieron más que echarle esa leña al fuego, ¿no? Gasolina. Sí, porque fueron a montar un show mediático al intentar ingresar a la cárcel de Ramo Verde, donde está el opositor Leopoldo López detenido por incitación e intento de golpe de Estado en la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden ustedes que... Panamá tiene frontera con Colombia, Panamá era parte de Colombia y se separó en 1903 por una jugada en favor de los intereses geopolíticos de nuestros amigos gringolandis. Fue justamente en esa época que separaron Panamá de Colombia para empezar la construcción del Canal de Panamá, que terminó siendo... a perpetuidad. En su momento se firmó un tratado con esas características para que Estados Unidos tuviera para siempre esa zona del canal y su usufructo económico. Luego vino el general Omar Torrijos en los años 60 y logró revertir esa posesión ilegal de Estados Unidos en ese territorio, y con la firma de los tratados Torrijos-Carter en el año 77. Recordemos entonces que ahí se firmó un tratado a perpetuidad. Así decía. En principio. El tratado de 1914 decía eso. O sea que siempre iba a ser tuición de Estados Unidos esa parte del territorio panameño. Sin embargo, hubo una negociación y eso cambió.
La referencia es obvia para el tratado de 1904, porque Chile siempre dice que todos los tratados son inmodificables, cosa que evidentemente la historia demuestra que no es así. Más cuando se trata de tratados completamente injustos. Entonces, exactamente. Torrijos decía, nosotros tenemos una característica fronteriza inédita, al interior de nuestro propio país limitamos con Estados Unidos, porque dentro del Canal de Panamá tenían escuelas, ejércitos, los que nacieron ahí, digamos, eran ciudadanos norteamericanos, y los panameños no podían ingresar a su propio territorio en el corazón de Panamá. Wilson, llévanos al corte, porfa, pero hagámoslo con la última declaración de Raúl Castro, la nota número 9. Volvemos después de ver y escuchar a Raúl, dale. ¿Acaso podría restablecerse las relaciones diplomáticas sin reanudar los servicios financieros a la sección de intereses de Cuba y su oficina consular en Washington, cortados como consecuencia del bloqueo financiero? ¿Cómo explicar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sin que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional? ¿Cuál será en lo adelante la conducta de los diplomáticos estadounidenses en La Habana respecto a la observancia de las normas que establecen las convenciones internacionales para las relaciones diplomáticas y consulares? Es lo que nuestra delegación ha dicho al Departamento de Estado en las conversaciones bilaterales de la semana pasada, y se requerirán más reuniones para tratar estos temas. Hemos compartido con el presidente de los Estados Unidos la disposición de avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales una vez que sean restablecidas las relaciones diplomáticas, lo que implica adoptar medidas mutuas para mejorar el clima entre ambos países, resolver otros problemas pendientes y avanzar en la cooperación. La situación actual abre modestamente una oportunidad al hemisferio de encontrar nuevas y superiores formas de cooperación que convienen a las dos Américas. Ello permitiría resolver acuciantes problemas y abrir nuevos caminos. El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Está hablando el Pepe Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay. Vamos ahí, vamos a San José de Costa Rica. El pecado principal es la desigualdad. Por eso siento dolor y siento el peso de la deuda social que tenemos por delante. Y ha habido años de crecimiento y de notoria mejora, pero nadie puede negar en este mundo que la riqueza ha crecido enormemente, que hemos suturado bastante la pobreza, pero tal vez nunca ha habido tanta distancia de desigualdad arriba de la tierra. Hay gente que tendría que vivir 230 años y gastar $1.000.000 por día
para consumir lo que tiene acumulado, pero también sería imposible, porque con una baja rentabilidad de 2-3% anual, lo que tiene acumulado serían 3 o 4 millones diarios. Es decir, si esperamos que el mercado suture las desigualdades, nos vamos a encontrar exactamente con lo contrario. Y quiero quebrar una lanza a favor de la política. De la política con mayúscula, no de la politiquería. Y quiero señalar el fenómeno de la corrupción, lo considero natural e inherente. ¿Por qué? Porque la gran clave que ha desatado esta civilización, el motor de multiplicación de la riqueza, la clave que nos ha dado este progreso material y científico y tecnológico tan fantástico, ha sido el capitalismo. ¿Y qué creemos que el capitalismo? Cosa contradictoria, capaz de crear mucha riqueza, pero con una enorme pobreza moral en sus entrañas. Y no podemos esperar que si llevamos en la maleta el capitalismo y no lo enfrentamos desde el punto de vista ético y moral, no tengamos corrupción. Es casi la consecuencia lógica y hay que esperarlo. Por eso acompaño la visión de la necesidad de rendir cuenta, pero cuidado que las cuentas no nos rindan a nosotros. Acompaño la política de transparencia, pero no somos de plástico los hombres, somos lo que somos. Por lo tanto, confío mucho más en la política, confío mucho más en la necesidad de construir en el largo plazo corrientes políticas que seleccionan a la gente, no atrás de un triunfo material, sino atrás de un triunfo moral. Porque en definitiva, una sociedad para caminar desde el punto de vista sano necesita que el grueso de su dirección política esté ética y moralmente comprometida. Después, si es eficiente, si es más capaz, si técnicamente más clara, 100 veces mejor. Pero hay una cosa que no tiene precio y que no se puede sustituir. Y es precisamente que en la alta política no se debe entrar para hacer negocio ni para vivir mejor, sino para comprometerse con el cariño y con la causa de la gente. No se le puede pedir a la humanidad entera que razone así. Los hombres van atrás de su pitanza y hay que tener la bonomía de entenderlo. Pero dentro de la vasta panoplia que significa el género humano, hay que saber elegir, como quien elige una madera dura y la separa de una madera blanda. Y esa es la tarea de los partidos. Y en definitiva, la verdadera sucesión política es la construcción de los partidos. Creo que puede haber figuras trascendentes que cambien la historia de la humanidad, pero los largos procesos de transformación de una sociedad necesitan la construcción colectiva de un esfuerzo y sobre todo el compromiso de una ética. El problema más grave de nuestro tiempo es que está totalmente confundido la ética comercial y empresarial. Suele instalarse adentro del procedimiento político. Y entonces las masas desconfían, nos pasan la boleta, pierden credibilidad, en definitiva, y parten de esta idea, todo es lo mismo,
y no todo es lo mismo. Mentira, no creo que todo sea lo mismo, porque he visto hombres y mujeres capaces de entregar la vida por un sueño, y eso no se compra, porque eso no se vende. Y es precisamente este factor de carácter ético que hay que pelearlo en el campo de la política. La otra cosa que quiero señalar, y que me parece central de nuestra época, si una sociedad rica, poseedora de alta tecnología, o un conjunto de sociedades ricas, se abrogan el derecho de, con su tecnología de vanguardia, creer que se puede imponer en el mundo la idea que tengamos de democracia y caer en la intolerancia, en el aplastamiento, tal vez en nombre de alguna causa milagrosa, la democracia representativa o liberal, en pueblos que no lo entienden, en pueblos que no han evolucionado por sí mismos, lo que vamos a cosechar no es democracia, sino fanatismo. Y el fanatismo es el peor flagelo, porque el fanatismo en un lado va a generar la respuesta fanática. La xenofobia de hoy, que empieza a surgir en algunos países centrales, contra los inmigrantes, contra los sudacas, contra los africanos. Y eso se precisa con los que se discrepa, no con los que se está de acuerdo. El quid de la cuestión, el arte de convivir, es respetar con aquellos con los que uno tiene discrepancia. Porque de lo contrario este mundo se hace inhabitable, inconvivible. Nosotros hemos dado un paso en este territorio de paz de América, porque estas cumbres desde el punto de vista práctico sirven para cansarnos y sacarnos un montón de fotos. Ahí está el Pepe, un verdadero crack. Nosotros tenemos que cerrar aquí, pero le pedimos a los compañeros del canal que se queden un ratito, doctor, enlazados, unos minutitos más con el Pepe. La verdad que me parece que vale la pena que todos ustedes puedan seguir viendo y escuchándolo del otro lado. Doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Latinoamérica. Vale la pena sacrificarse, sacarse fotos, venir cansado, etcétera, etcétera, por el hecho de ver a los compañeros que están en la misma Vía Cruz, que a veces pueden pensar distinto a uno, pero tendemos a construir un nosotros de enorme intimidad, aunque no nos hayamos dado cuenta. Esto no pasaba en la historia de América Latina, está pasando hoy. Y yo he visto gente que tiene claves políticas muy distintas, con un respeto íntimo y una que vale la pena de todos los sacrificios que pueden significar estos encuentros. Pero esto no está en otras partes del mundo. Quiero decir que tenemos que estar en guardia para cultivar esta tolerancia que la está necesitando el mundo. Curiosamente la está necesitando el mundo rico. Hay síntomas que asustan y tenemos que registrarlo a tiempo. Quiero señalar además que naturalmente un sistema como el capitalismo, con la vastedad de lo que ha desatado en la historia de la humanidad, inequívocamente generador de una cultura. Esa cultura está en nosotros y entre nosotros. Tiene más peso que cualquier ejército. Tiene más contundencia en el largo plazo que la potencialidad militar que puede tener cualquier nación, porque es un algo que nos embebe y que nos rodea a todos. ¿Y qué nos pasa?
nos entrevera totalmente las prioridades de nuestros esfuerzos. Así como un hombre común de la calle, antes de solucionar el problema del techo, se mete en cuotas y compra un auto y sigue pagando alquiler. O cambia el televisor cuando está necesitando cambiar las chapas del techo. Así nuestros países, antes de capitalizarse, tienen que importar montañas de autos, renovarlos y de apuro porque hay que estar a tono y así sucesivamente. Y buena parte de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad económica no la gastamos con prioridad donde la tenemos que gastar, con enseñanza, y nos desangramos en un consumismo atroz que está por encima de nuestras posibilidades reales. Y todos sabemos que no es fácil enfrentar esto. Esto es algo que está metido culturalmente porque un sistema genera una cultura que tiene que ser funcional. Las culturas no necesariamente son de liberación. Las culturas pueden ser de liberación, pero pueden ser también de sometimiento. Queremos consumir como el mundo rico y estamos desesperados por consumir como el mundo rico, pero no nos hemos capitalizado. Y esta ecuación no la arregla ningún gobierno, pero por lo menos lo tenemos que empezar a tener claro y lo tenemos que discutir perfectamente, porque esto es parte de la contracultura que necesitamos a favor de darle valor a lo que tenemos por delante. En mi país, pequeño país, tenemos problemas para circular porque se venden 200 autos por día y la ciudad ya no da paso. Y parece que el mundo se viene abajo porque, ¿y cuántas cosas precisamos más importantes que los autos? Y tendríamos que pagarle a nuestros profesores mucho más y tendríamos que becarlos para que fueran, pero no. Nuestra balanza de pago se desangra. Y creo que esto le pasa a otros países de América Latina. Cuando miro los planes de enseñanza, me doy cuenta lo poco que gastamos en la enseñanza tecnológica y cuánto gastamos en el viru-viru. ¿Cuánto gastamos en un montón de cosas no útiles? Y qué poco gastamos en la enseñanza técnica y en la enseñanza científica. Bien, yo creo que estas son consecuencias larvadas de esa cultura. Porque estamos como mirando la fiambrera, estamos mirando la vidriera del mundo altamente desarrollado y tenemos que adoptar sus hábitos y sus costumbres cuando nuestras prioridades en el fondo son otras. Este problema no tiene solución sencilla, no la puede tener. Esto es una batalla cultural, pero nunca te liberarás si padeces las consecuencias de la cultura que te somete. Esta es la cuestión. No alcanza con lo material. Lo material es importantísimo y es determinante. Pero en definitiva, no hay papel más importante arriba de la tierra que la cultura que...